Acaba l'any i l'edifici del rellotge de l'autoritat portuària de València s'ompli de vinyetes, humor i il·lustracions. És ja tota una tradició que en esta ocasió s'ha centrat en la ciència. Més de 200 vinyetes de reconeguts autors de tot el món que fan un repàs pels èxits, desafiaments i reptes futurs que afronta la ciència i tot sota el prisma de l'humor. No és molt habitual el poder observar, el poder disfrutar de esta variedad de autores, variedad de técnicas y todo en torno a un tema que, como digo, juega un papel fundamental como es la ciencia y en este caso reivindicamos el papel del humor como esa herramienta transmisora de la ciencia. La mayoría de autores nos han prestado una, máximo dos obras, con lo cual pues estamos cerca del centenar de autores también. Y esto significa, y me parece que es muy importante resaltarlo, que tenemos autores además muy distintos, con muy distintos estilos y sobre todo de muchos países diferentes. Son unos 30 países diferentes de procedencia de estos artistas, con lo cual se subraya que el tema de la ciencia nos importa a todos. L'exposició està pensada per a tots els públics i, de fet, compta amb un espai per als més menuts en el que podran realitzar divertits experiments. Experimentos que pueden hacer personas de cualquier edad porque no son peligrosos, son muy efectistas, son muy chulos. Además, se explica la base científica que hay en cada uno de estos experimentos, pero no son, como decía, no son nada peligrosos y son aptos para todos. L'exposició Ciència, Innovació i Molt d'Humor es pot visitar a l'edifici del Rellotge fins al pròxim 4 de febrer.